Señora, me compraría unos panecitos. Correcto. Están bien buenos, la verdad que se lo digo. Son muy ricos y pues muy bajos en grasa. Confíe en lo que le estoy diciendo. La verdad es que me gustaría que me los compre. ¿Tendría cambio para 500 pesos? No, es mi primera venta del día. Pero pregúntele a su esposo. Seguro él sí tiene. ¿Qué te Dime, pasa? No me pasa nada. No me digas que no te pasa nada, porque te estoy viendo como pálida. Te dije que no me pasa nada, Ramón. Mi amor, dime, ¿quieres que vaya al supermercado y te compre? Te dije que no me pasa nada. No me digas que no te pasa nada, porque bastante bien te conozco. No me pasa nada, Ramón, todo bien. Está bien, yo voy a ver a mi sobrina que está del otro lado del parque. Nos vemos ahora. ¿Qué te pasa, niña? ¿Cómo se te ocurre decir que mi pareja me es infiel? ¿En qué te basa para esto? Es una acusación muy fea. ¿Muy fea? Señora, por favor. Claro que le está montando el cuerno. Yo lo vi con mis ojos. Abra los ojos y no pues ponga en duda la palabra de una persona que usted no la conoce, que no tiene necesidad de mentirle por un hombre que usted ni siquiera sabe ahora mismo si usted está en lo cierto, ¿no? Explícame. Explícame mejor. ¿Viste la chica? ¿Qué viste? Sí, ¿cómo señora, es? Señora, pues si se lo dije es porque los vi besándose. Los vi besándose y se estaba besando con una chica ahí de piel blanca, no muy alta, pelo negro, largo. No sé, no le vi la cara muy bien porque se estaban besando. Quiero hacerme esta idea. De casualidad, ¿esa chica estaba en una silla de ruedas? Sí. Sí, estaba en una silla de ruedas. Ahora que lo menciona... Estás confundida. Lo que viste no es más que un amor de sobrina a tío. Esa es su sobrina, la que él adora con locura. ¿Qué te quedas feliz? Qué gracia me da, señora. Pues ni siquiera tomé en cuenta la silla de ruedas, porque ella estaba parada, besándolo. Sí, sí, sí. Claro, yo he sabido cómo manejar eso. Mira, nuestro plan está saliendo todo a la perfección. Claro que sí. Claro, no. No es que ella no se puede enterar, porque se nos pueden dañar nuestros planes de viaje. Tenemos que ser muy cuidadosos con esa parte. Pues está bien. Sí, sí, sí. Voy para allá. Esa muchacha puede caminar. Y pues, para que sepa, ella es la que se está en la cama con su esposo. A ver, muchachita. ¿Qué gana con todo esto? ¿Qué te he hecho para venir a hacerme este daño? Porque eso es lo que me estás haciendo. Mira, señora, ella no puede ser su amante. Yo soy quien le compra sus medicamentos, quien la baña, quien la cambia, quien le hace todo. Sí. Yo no podría creer que sería capaz de hacerme algo como esto. Bueno, señora, pues lo primero es que lo crea y lo segundo es que pilas con eso. Porque, pues, ella no es su sobrina. Los sobrinos no se besan en la boca. Mira, no te quiero seguir escuchando. Señora, dime una oportunidad. No, dime una oportunidad de mostrarle que yo le estoy diciendo la verdad. Mire, tengo un plan, por favor, deme el beneficio de la duda. Dios mío. Bueno, mire. ¿Qué planea? Mi amor. ¿Pero qué tú haces parada? Tú no puedes estar parada. Tú sabes que nosotros estamos fingiendo que tú estás en silla de ruedas y no pueden ver. Por aquí pasa mucha gente. Ay, Ramón, por Dios, yo no veo a nadie acá. No. Siéntate, que esto es muy riesgoso. Por Dios, tranquilo. No veo a nadie, así que mejor dame un abrazo. ¿O no tenías ganas de verme? Bueno, sí, sí, sí. Mi amor, pero siéntate, que no pueden descubrir. Cálmate, ya estoy loca, no va la hora de que estemos juntos. Y que me apapaches, que me abraces muchísimo como todo lo que tú sabes hacer. Mi amor, tú sabes que tú y yo tenemos planes de viaje y no quiero que nos descubran porque todo se nos puede arruinar. Por favor, siéntate. Me voy a sentar con una condición, mi amor. Si me prometes que el próximo mes me vas a llevar a Colombia.
Sí, claro, te voy a llevar a Colombia, te voy a llevar a México y a Estados Unidos, que yo sé que tú quieres estar en Estados Unidos. Claro. Pero siéntate, por favor, siéntate. Mi amor, un abrazo en otro chin. Ay, mi amor, tú sabes que... Siéntate, siéntate. ¿Qué es esto? Ay, Jenny, qué gusto verla. Hola, Katherine. ¿Cómo está? ¿Cómo está mi sobrina? Sí, como siempre. Y usted, Jenny, cuéntame, qué bueno que viene. Me alegra muchísimo verla. Porque la verdad es que le estaba contando a Ramón que hacía día no la veía. Y pues, de hecho, mire, no sabe el trabajo que me costó venir hasta aquí en esta silla de rueda. Porque la verdad es que estas carreteras todavía no la han adaptado para que uno pueda transitar libremente en esta silla. Si viera lo difícil que es para nosotros, las personas que andamos con esta discapacidad, pues. Ay, de verdad, qué pena. Sí. Mire, quería... Aquí traje un cheque. Es que la verdad es que como usted es muy buena persona y de buen corazón y le gusta aportar siempre a causas justas, pues mire, aquí le traje un cheque para ver si es posible dentro de sus posibilidades, pues que usted me haga un aporte para nuestra fundación. Es en contribución a poder adaptar las carreteras para nosotros desplazarnos libremente sin la necesidad de que otra persona pues tenga que ayudarnos. Por supuesto que sí, con mucho gusto. Sabe que todo lo que hago por ti, cuidarte, estar siempre pendiente, lo hago con muchísimo gusto. Mira, aquí tiene el lapicero. Mira, mi amor. Pero no sabía que necesitara tanto dinero. Ay, es que bueno. Usted sabe que eso es muy costoso y conlleva mucho gasto. Sí, pero tranquila. Igual te lo voy a firmar. Yo sabía. Disculpa, que... Disculpa, mi amor. Usted es una persona de muy buen corazón. Aquí tiene listo. Muchísimas gracias, señora Jen. Es un placer para mí poder contribuir a ayudarte siempre. Bueno, ahora, si me permiten, tengo que venir al baño. Ya regreso. Claro que sí. Con permiso. Propio. Nos vemos ahora. Ay, mi amor, ya lo ves. Ahora sí podemos disfrutar tú y yo, irnos de viaje y hacer todo lo que nos plazca. Señora, mire, lo siento mucho, la verdad. Ay, pobrecita Jenny. Tan fácil que fue sacarle dinero. Con todo este dinero que tenemos, mi amor, nos podemos ir de viajes. ¿Qué crees? Claro que sí, mi amor. Y no se está dando cuenta de nada. Claro que sí. Así lo firmó. Esa vieja no se va a dar cuenta de nada. Y mientras tú y yo vamos a disfrutar con este dinero que tenemos aquí. Porque la verdad que es muchísimo. Pensé que se iba a negar a firmarlo, pero la verdad es que no. Tanto que me lo advertiste. Todavía no lo puedo creer. Señora, esas son cosas que pasan. No se preocupe. Mire, la verdad es que... pues... la gente suele ser mala. Existe mucha maldad entre las personas y, bueno, ser infiel no está tan bien y se siente tan bonito, pero no se preocupe porque la vida no sonríe luego, ¿no? ¿Está lista? Sí, estoy lista. Bien. Suerte. ¡Un cheque! ¡Un cheque se lo llevó! ¡Ay, señora! ¡Atrápala, Ramón! ¡Atrápala! ¡Ay! ¡Ay, mis Jenny! ¡Vaya, bravo! Mira. ¡Ocurrió un milagro! ¡Sí, un milagro! ¡Es un milagro que pueda caminar! ¡Mira, no me había dado cuenta! ¡Un milagro! ¡Qué cínico eres! ¿Cómo fuiste capaz de hacerme algo así a mí? Pero, mi amor, mira, ya mi sobrina puede caminar. ¿Qué crees y no ando? ¿Te está burlando de mí? ¿Que esto es una burla para mí? Permíteme decirte que la vida te va a cobrar. Ay. ¡Cada lágrima que he derramado por esto! No, mi amor. ¿Tú?
Aquí tiene el cheque. Démelo, ese cheque me pertenece. Para tu supuesta sociedad, que bastante dinero que necesita. Mira lo que hago con él. ¡No, porque eres tan ingenua, o son tan ingenuos, que ni siquiera te diste cuenta que no lo firmé. Mi amor. Y esto, amor, nada. Tu supuesta sobrina, ese es tu amor. Y espero que a partir de hoy viva con ella felizmente, porque no te quiero volver a ver en mi vida. Pero, mi amor, ¿por qué dices eso? Ella es mi sobrina. ¿Todavía tiene el cinismo de seguir con esta falsa Ramón? Vete con tu sobrina a ver si de ahora en adelante, solamente con lo que lleva puesto, tu sobrina te sigue queriendo tanto. No, a ver, aquí hay un error, porque si ya usted no le va a proveer dinero a este señor, lamentablemente a mí no me sirve para nada. Así que yo creo que soy demasiada carne para un cuchillo voto. Te quedas con ella, Ramón. Conmigo no te vas. Permiso. ¡Cuánto me alegro! ¡Lárgate! ¡Lárgate! No quiero escucharte. Señora. Mi niña, por Dios. No tengo palabras para usted, la verdad. Me siento muy mal. Eso debería decirlo yo. De verdad que muchísimas gracias. De no haber sido por ti, no sé qué hubiera hecho. Diosito te mandó para que yo abriera los ojos. Mira, quiero de alguna forma gratificar esto. Aquí en mi auto quiero hacerte una chequera. Es mucho dinero, pero igual lo puedes usar para tu familia. Mire, señora, yo lo hice, pues, por ayudarla a usted. Mi amor, no, pero ayudar. Mira, puede dejar de vender ya. Mire, si me quiere ayudar, me puede ayudar, pues, no sé, haciéndome un ventorrillo para yo vender mis cosas, ayudarme con estudios que quisiera terminar. Pero con lo que te voy a dar, puede pagar tus estudios, dejar de vender y hasta ayudar a tu familia. Bueno. Es que no tengo familia. ¿Qué? Sí, solo tenía a mi mamá y falleció hace unos años de tuberculosis. Ay, lo siento mucho. No se preocupe. Mira, yo solo también tenía a Ramón, ni siquiera hijos tengo. Y mira lo que acaba de hacerme, no supo valorar mi bella persona. Te propongo algo. ¿Qué? Estamos solas, tú y yo, solo con Dios. ¿Por qué no vienes a mi casa conmigo? Sería en forma de una adopción. ¿De verdad? Sí, viviríamos juntas tú y yo. Y te prometo que de aquí en adelante no te va a hacer falta nada. Ay, de verdad, muchísimas gracias, señor. ¿Entonces acepta? Sí, claro. Pues vamos.